Realmente, como ha mejorado el día, esperemos que se mantenga así. Así que estamos dispuestos para alargar con este encuentro regional de natación y muy contento por toda la gente que nos ha venido a visitar. Estaba previsto que vinieran muchas escuelas, ¿han compartido todos? ¿Han venido todas? Sí, exactamente, han venido. Estamos las 9 escuelas con la nuestra, desde Río Cuarto, San Basilio, Adelia María, Monte de los Gauchos, Guanchilla, Bulnes, Moldes y nosotros estamos todos. Así que vamos a tener alrededor de 200, 210 nadadores que vamos en los distintos estilos, vamos a disputar esta jornada tan linda de hoy. Gianni, bueno, ¿es una jornada de la cual aquí el ganador sale a alguna instancia provincial? No, mira, simplemente sirve para buscar tiempos, sí para la instancia provincial, pero no es un selectivo. Simplemente es un torneo regional promocional en la cual nosotros premiamos a todos por igual con medallitas y trofeos. O sea que la idea es promocionar que el chico que nade 12 llegue a 25 y el que nade 25 libre, el próximo nade otro estilo más. Es tratar de que solamente para que los chicos mejoren sus estilos y se vayan animando a nadar cada día más. ¿Cómo va a ser, cómo va a proseguir la jornada? Mira, ahora estamos por largar con los 100 metros, que vos ves que son los chicos que están entrando en calor. Luego seguimos con los 12 metros y luego empiezan las pruebas de juvenil a cadetes en los distintos estilos. Tipo 1, 1:30 de la tarde, vuelven a nadar los chicos de 12 metros y continuamos con el torneo en los distintos estilos hasta más o menos, calculamos, 4 de la tarde que vamos a estar terminando el encuentro. ¿Está previsto de que en transcurso del mes y también el próximo mes tengan alguna salida más ustedes? Sí, nosotros ahora el 1 de febrero estamos preparando la salida para Adelia María y el 15 en Centro 11 de Río Cuarto y luego el 24 tenemos el encuentro en Córdoba, que sería el provincial, que este año creo que lo van a hacer también invitando a otras provincias, así que va a estar muy interesante como para ir y adquirir nuevas experiencias allá. Se puede decir que el balance es bueno, incluido también lo que ha sido los chicos que acompañaste a Villa Rumipal. Sí, tenemos una temporada, como vos verás, intensa, son 11 actividades que tenemos en 2 meses, así que bueno, estamos dándole con todo, con el grupo de profes, para que todo acompañemos a todos los chicos, a todos los grandes y para que todo salga lo más organizado posible.